¿Qué tal? Bienvenidos. Como siempre aquí en las pantallas de Radio Televisión Marbella, cada día intentamos acercar aquí a este rinconcito en el restaurante Bacus, en calle Buitrago, aquí en el casco antiguo, un sitio estupendo para quedar con los amigos. Bueno, yo a este invitado le he conocido este año, precisamente en la Feria de Marbella, en la Feria de San Bernabé, porque como saben, ya se ha convertido en una tradición, justo a la entrada de la feria se hace un reconocimiento, bueno, pues a alguna persona, a algún ciudadano de Marbella, pues que haya tenido algo que ver, ¿no? Que haya ayudado, haya contribuido a hacer mejor nuestra ciudad. Y este año precisamente se han invitado a cuatro personas, cuatro comerciantes del casco antiguo de hace muchos años, cuando la feria empezaba. Es verdad que hay mucha gente que no lo sabe, pero los inicios de la feria de día fueron los comerciantes del casco antiguo los que decidieron empezar a mover ficha. Bueno, pues uno de ellos es Antonio Zurita. Todo el mundo le conoce como Antonio Zurita. Ha sido comerciante en el casco antiguo y le hemos traído aquí para que no, bueno, pues para hacer recordar, hacer un poquito de memoria. Antonio, bienvenido. Bienvenido. ¿Verdad que nos hemos conocido este año en la feria? Sí, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí, fue, bueno, el día 6, exactamente. Antonio, este reconocimiento, ¿cómo te lo...? Cuando te llamaron, te dijeron, oye, Antonio, tú eres de los pioneros de aquella feria. La verdad que bien, por el reconocimiento más que nada, y después que he estado trabajando en la comisión de fiesta 21 años. 21 años, ¿cómo ha cambiado la feria, eh? La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Ha ido mejor o a peor? Depende de quién lo diga. Ha tenido dos alturas. Hubo al principio que costó trabajo bien, después hubo un poquito de desmadre y después, ahora a continuación, estos últimos años, la verdad que muy bien. Ha retomado, ¿no? Ha retomado muy bien. Bueno, quien habla muy bien de todo esto, quien puede tomarle el pulso a cómo es la feria, si les gusta, son los propios comerciantes que de alguna forma también lo sufren. Sí, lo que pasa es que ahora ya se ha despegado un poco más del casco antiguo, que era al principio. Al principio era en todas las plazas del casco antiguo, ahora no. Ahora ya se ha despegado un poco y, bueno, para mejor. Una amplitud por esa parte y mejor. Bueno, tú tenías un negocio en el casco antiguo que se llamaba Zurita. Zurita. Y era... ¿en qué año lo abriste? ¿En el casco antiguo? Yo lo abrí en el 85. Aunque yo estaba ya... Yo abrí en el 85 en el número 7, en Calle Gloria. ¿Sí? Pero yo en Calle Gloria llevo 45 años. Porque en el número 5 también me tiré 15, en Felizae. Madre mía, o sea que tú, negociante toda la vida. Toda la vida. Bueno, Antonio le hemos pedido, le he dicho a Antonio, tienes que venirte con alguien que te conozca bien. Y dice, mira, si hay alguien que me conoce bien, con la que estoy 24 horas de mi vida, durante los últimos 44 años más 9 de novio. Madre mía, 53. Si te llevas a la 44 más 9 meses. Es Pepi, mi mujer, Pepi Sánchez. Hola, Pepi, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, Pepi me decía, Cristina, yo no quiero hablarle a ti, pero ¿cómo no va a dejar? No voy a hablar mucho. Pero ¿cómo va a dejar a tu marido solo? Bueno, si él sí, se lo hace sí, muy bien. Sí. Lleva 53 años sin dejarme solo. Toda la vida juntos. Empezaste muy jovencito vuestra relación. Sí. Los dos sois de Málaga. Sí, aunque yo tengo mi historia, ¿eh? Sí. Sí, porque mi abuela era de aquí. Mi abuela, por parte materna, era de aquí. Ah, era así. Sí, en calle Lobata. Nació en calle Lobata, Tenía tres hermanas. Una de ellas se casó con un hijo de Vigil de Quiñones. O sea que yo tengo historia. Entonces, claro, historia, sí. La familia, en aquella época siempre, en Marbella, cuando había algún mal o avidal, iban a Málaga, ¿no? Y el centro de operaciones, como yo decía, era Pensión Mariquita, que era... Era la casa de mis padres, ¿no? Había mucha gente, yo recuerdo gente que me ha contado que hay gente que se encargaba de ir a Málaga a hacer encargos. Decía, que voy a Málaga, ¿qué te encargo? Pues cómprame unos zapatos, pues cómprame. Sí. Porque aquí en aquella época... No había nada. Y claro, de niño terminábamos los estudios y venía el verano, lo echábamos en Marbella. Claro, yo entré en Felizae, me hicieron encargado de la sucursal de aquí. Y claro, yo venía aquí, era como mi casa. ¿Dónde estaba Felizae? Calle Gloria. Al lado de la tienda donde tengo al lado, pues yo cogí la tienda para unificarla. O sea, ese fue el motivo por el que os viniste desde ya, porque venías trasladado, ¿no? Trasladado aquí. A Felizae. ¿Cuánto tiempo estuviste en Felizae? 15 años.
15 años. Y ya con Pepi casado, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Ya cuando me mandaron aquí, ya fue, estuve aproximadamente un año y un pico. Año. Uh-huh. Que iba y venía y a raíz de ahí, pues madre mía, ¿en qué año me estás hablando cuando tú ibas y venía? Desde los años 70, 71, 72, hasta el 74 en ocasión. ¿Cómo ibas? ¿En coche? En un 600. Qué bonita aquella época, ¿eh? En un 600. En y 600. Pepi, tú en Málaga con los niños, ¿ya tenías? No, yo no tenía. Estábamos solteros. Ah, vale. Sí, nosotros nos casamos en el 74. Vale. Bueno, y sin niños. ¿Y dónde os casáis? En la Iglesia de la Victoria, en Málaga. En Málaga, claro. No, es Santuario Nuestra Señora de la Victoria. Bueno, perdón. Ojo, Antonio, Santuario. Ay. Es que lo que es, ¿verdad? Di que sí. Bueno, ¿en qué año pisas tú por primera vez Marbella, Pepi? En el 74. En el 74. ¿Cómo era Marbella en aquella época? ¿Cómo la recuerdas? Yo tú? La recuerdo mejor que ahora. ¿Sí? ¿Te gustaba más? Era diferente. Todo el mundo se conocía. Estamos las puertas abiertas, sillas en la puerta. Claro. O sea, claro. Es que ya esto ya se ha perdido. Claro. Hombre, date cuenta que ya se ha hecho ciudad. Claro, en aquella época es que era pueblo, ¿no? Porque claro. ¿Dónde fuisteis a vivir? En la Plaza Juan de la Rosa. Claro, es que estabais en un sitio. Estábamos en el centro. Con puerta abierta, lo que tú dices, Pepi. O sea que. Bueno, aquella historia, aquella época, es verdad que mucha gente añora ese pueblo, pero es verdad que también hay que evolucionar y al final te convierte en una gran ciudad, ya nadie se conoce. Yo lo que me pasó que yo me vine, hombre, me venía de una ciudad. Claro. Me venía a un pueblo sin conocer a nadie, sin niños. Bueno, yo es que aquí duraba un par de días y me iba a Málaga. A ver a tu familia, sí, claro. Yo. Y ya después, pues mira, yo estoy ahora mismo que yo no cambio Marbella por Málaga. Claro, pero bueno, a Pepi le pasó que fue le costó encajarlo. Sí, sí. Cambiar de una capital, sí, ¿no? Sí, vamos. Uh-huh. Y sin conocer a nadie. Uh-huh. En ese casco antiguo, tú que trabajas en Felisay, ¿cuándo das el salto a montar tu propio negocio? En el 85. ¿Por qué? Decides. Pues, se decide muy fácil. Yo cogí el comercio que había al lado para unirlo con Felisay. Porque yo llevaba 21 sesiones en Felisay, en una casa tan chiquitita, yo 21 sesiones. O sea, cada mes cambiaba, ponía colegial, ponía juguete, ponía. O sea, todo lo que daba, ponía playa, perfumería. Pero Felisay era muy grande, ¿no? No era tan grande, tenía, al principio era 80 metros cuadrados, después 180 metros cuadrados. Todo lo que calculamos era muchos años y era siempre cambiando. Claro, yo a Málaga iba pues por la mañana temprano a las 6 de la mañana, iba al almacén y me traía lo que a mí me demandaba el público. Por ejemplo, en aquella época, pues plato, olla, cacerola, cubierto. O sea, Antonio, los primeros grandes almacenes sí, de Marbella. Sí, sí, sí. A mí, yo he ido por la calle y hay una señora que lo primero que me dice, todavía tengo el primer horno eléctrico que te compré en Felisay. ¡Qué maravilla! Las cosas claro, no se estropeaban. No se estropeaban. No como ahora. Claro, y te da satisfacción, ¿no? Después de tantísimos años que uh-huh. Y de ahí, pues lo cogí y una vez que ya estaba para unificarlo, me dijeron que no. Entonces digo, no. Pues me marcho, me voy yo. ¿Y por qué tomaste la decisión de decir, me marcho? Podrías haber dicho, bueno, venga, y seguimos igual. Bueno, no, la verdad es que. Te tocó. Y digo, no, ya está, venga, vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Y la verdad es que. ¿Y qué montaste exactamente? ¿Lo mismo? Se montó señora, caballero, perdón, nada más señora, niños también. Y hogar y tapicería. Pero cortina, Antonio, en aquella época fue un poco liarte la manta a la cabeza y decir, voy a hacer una apuesta, como, yo no sé si tú juegas al mus, pero era un órdago a la grande. Lo que pasa es que para mí era fácil, porque yo llevaba 15 años en el otro lado y yo lo único que me despegaba era un portal, digamos, una casa nada más. Entonces claro, yo seguía el mismo ritmo y la clientela la tenía también. ¿Y funcionó desde el minuto uno? Gracias a Dios, sí. Tuviste suerte, sí, ¿no? Sí, ¿en qué momento Pepi empieza a trabajar con en el 85, en el inicio. ¿Tú cómo llevaste cuando te dice tu marido? Yo es que era algo que me encantaba. Es que ella venía también de lo mismo, porque claro, los padres tenía una tienda. Cuéntame, porque tu padre tenía tienda en Málaga, ¿no? Sí, también. Pero que yo he echado, como se suele decir, esto en un. Y yo cuando
Y yo he sido, vamos, me voy a poner un poquito... Sí. La medalla, bueno, no importa. Hombre... Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, sí, sí. No, yo le influí mucho para que se quedase con eso. Digo, yo es que me encantaba. O sea, tú le animaste a que dejara Feliz Sáenz y montara su propio negocio, ¿no? Sí. No te asustaste para nada, ¿no? No, que va. Yo era, bueno, en el sentido ese, era un poco... Más lanzada que él. Más valiente. Sí, sí. Bueno, ya, ella te empujó y fue bien, salió bien la cosa, bien, ¿no? Gracias a Dios. Salió bien la cosa. Lo único que hubo, que yo no estaba de acuerdo, era con una... venía con dos personas más y yo no... Tú querías centrar en que fuera un negocio familiar. También eso hay cosas que entenderlas, ¿eh? Sí. Yo eso lo entiendo perfectamente muchas veces. Pero bueno, la vida, uno comete errores, se equivoca, para adelante, pues, para atrás. Y ya está. Se va rectificando y nada más. Bueno, tenemos ya el negocio Zurita en marcha, esta pareja, ya luego tenéis vuestros hijos, tenéis dos hijos. Y vamos a hablar un poco de ese momento de la feria. ¿Por qué surgió la necesidad de los comerciantes de hacer algo? Yo pienso que, y así lo... Porque perdóname, en aquella época la feria de día no existía como nada. Tal. O sea, Marbella lo que tenía era la feria de noche. Feria de noche. ¿Qué era dónde? Era los molinos, era a lo mejor en la parte de arriba de los Huertas de los Cristales. Eso eran con los cacharritos y poco más. O sea, no había otro... Con lo cual el centro de la ciudad no se enteraba que ponía, había feria. Sí, se ponía también caseta, por ejemplo, el Colegio María Cecilia Torres ponía caseta, las asociaciones, se hacía caseta, pero vamos, no era por la noche, no había nada de día. Y la feria de día comenzó en Málaga y empezó muy bien y nos dio la idea de decir, bueno, no la idea, sino la idea vino después. Al principio era poner y dar algo, hacer un poco de fiesta y de conocer la feria en el centro. Antonio, que se notara que Marbella estaba en feria. Que había feria. Como era de noche y a las afueras. Y no parecía que teníamos... Pensábamos, claro. Bueno, pues vamos a darle a la clientela nuestra y al turista... Que se bebe y que sepa que... Y fuisteis unos cuantos. ¿Erais asociación? Ya en el 87 ya éramos asociación. La Asociación de Comerciantes. ¿Y cuando se propuso la idea? Bueno, se propuso la idea de que sí. ¿No hubo nadie que dijo, uy, esto se nos va a llenar? No. Al principio sí, todo el mundo sí. Porque no se pasaba ni por la imaginación. De que iba a tomar el auge que tomó, ¿no? Claro. Y bueno, y ya el como siempre, como estaba diciendo, invitamos al concejal que pasara y que viera. Y le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos como en Málaga? Bueno, muy bien, pero con la condición de que uno de ustedes de la asociación tiene que pasar a la comisión de fiestas. Y me tocó a mí. Te tocó a ti. Ahí entramos ya en el entramos en la... Pepi, ¿qué fue lo primero que pusisteis vosotros? ¿Qué puso Zurita en esa primera invitación? Fue una... Lo digo yo que me acuerdo. Sí, sí. Fue una mesita que se puso, una mesa, se puso el vino... Se puso cerveza y se puso una carne mecha, se puso jamón y salchichón, chorizo y todo eso. Y la gente pasaba por allí. Sí, sí, se le invitaba. ¿Quieres un vinito? ¿Quieres una cerveza? Pero es que un poquito más arriba estaba Triana, y igualmente. Triana es que hizo hasta una paella de arroz. Después estaba Toña Mata, con los bolsos, sí. Y igualmente, de la ¿Y cómo misma se forma. Enteraba la gente? Porque en aquella época pues, no había televisión, no había radio. Yo no sé cómo, pero iban todos, ¿eh? Ese fue el primer año. Sí. El primer año. Corrió la voz y al año siguiente empezó a llegar más gente. Ya es tanto de tanta gente que el segundo año, el restaurante Triana Salvador dice, yo ya no hago más paella de arroz. Porque fue un desastre. Claro, fue. Fue un desastre la cantidad de personas que... ¿Cuándo consideras, Antonio, porque yo creo que fue una muy buena idea, pero ¿cuándo consideras tú que se desmadró un poco la situación? Porque ya los negocios, de pasar una mesita, pues ya ponían la barra, ya de la barra contrataban un grupo, sí, ya del grupo... Ya se fue dando para las plazas. Al principio, los primeros años costó mucho trabajo. De hecho, Antonio Arcalá tuvo que poner una barra en la Plaza de los Naranjos, al lado del Cristo del Amor, y lo tuvo que ponerla ahí porque nadie lo quería. Después ya se pensó de darlo a las cofradías. Y la verdad que... Para que se ganara un dinerito. Y ayudara a las cofradías y se quedara todo lo que... Claro. El beneficio se quedara en cofradías y aquí, en el patrimonio, digamos. Claro. Y la verdad que los primeros, no todas las cofradías, pero después ya fueron animándose
y iban dándole plaza a cada uno. Uh-huh. Y bien, todo el mundo estaba muy conforme. Yo creo que en esa época. Sí, lo que pasa es que después ya, unos 7, 8 años, 10 años después. 95, 96. Ya empezaron ya un desmadre, ¿no? A partir de las 5 de la tarde ya era un desmadre. Empezaron aquellos, los nenes con los gorritos esos negros y la botella de agua de 5 litros con el vino y la gaseosa, la litrona. Entonces ya fue un poco de desmadre y ya no. Ya en el centro te daba miedo porque, por ejemplo, la Plaza de África era que no podía entrar ni salir nadie. Pero tú fíjate que nosotros en el año 95, ¿no? Que empezamos, yo por lo menos empecé esas primeras. Yo creo que fue más antes, ¿no? Pero bueno, el año que yo entré en televisión, las primeras retransmisiones que poníamos ahí en un rinconcito para retransmitir la radio, y era terrible la cantidad de gente que había, que yo muchas veces pensaba, madre mía, si aquí hay una emergencia y una urgencia, no se puede pasar. No entra una ambulancia, ¿no? Entonces ahí se desmadró un poco, pero yo es le que tenía, fue yo, una muy buena fórmula, Antonio. Sí, la verdad, yo le temía porque yo era responsable de la feria de día en el centro, y yo iba por todas las plazas, vas corriendo por todos lados, porque es que a mí me daba miedo, porque yo estaba con el jefe de los municipales, o con el sargento de los municipales, y estábamos pendientes. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo? ¿No hay? Porque es que era la verdad. ¿Cuántos años era? Tuviste la comisión de fiestas? 21 años. 21 años. Y tú eres testigo de cómo ha evolucionado la feria, como tú dices, hubo época buena, épocas malas. Y después volvieron. Y después volvieron. ¿Cuál es tu opinión, Antonio, de que la feria esté en el centro? No en el casco antiguo, pero sí. Tal y como está ahora, para mi opinión, es buena. Porque la parte negativa de la feria es cuando hay demasiada gente, ¿no? Muchísima gente. O demasiado ruido. No, el ruido prácticamente sí. Se quita a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde tampoco es. Excepto a alguna persona que haya enferma o algo, pues bueno. Pero son los días de fiesta. Pero son unos días y ya está. Pero me agrada el que hayan desplazado hasta ahora aquí porque hay más amplitud en cuanto a la cantidad de personas, ¿no? Que puedan ir a la feria. Y lo bueno que tiene es que, y además, yo es que llevo tantos años que lo observo, es el no te veo a ti y estamos aquí y no te veo durante pues 6 o 7 meses. Y vas a la feria y te encuentras, ¡ay, qué alegría! Si hace mucho tiempo que no te veo. Te cuenta la gente de un año para otro. Yo paso y me satisface decir, bueno, por lo menos se encuentra y se ve a gusto, en un sitio a gusto, o te ve un velatorio o te ves en una boda, ¿no? Mejor verse en feria. Mejor verte en feria, claro. Mejor verse en feria. Pepi, ¿tú cómo ves la feria ahora? Porque yo creo que vosotros la sufriste aquellos años cuando se desmadró un poco aquello. Sí, la verdad que sí. Muchos negocios cerraban durante la feria. Últimamente yo cerraba. Yo era partidaria de, vamos, que no era tampoco una semana ni nada. Sí. Era muy poquitos días. Digo, pues hasta las 2:30 y ya después cerrar. Cerraba, no pasaba nada. Claro. Hombre, y era muy complicado, ¿no? De hecho, en Málaga se hace eso, ¿eh? Sí. Llega agosto y están hasta la 1:00 y pico y cierran y ya. Y es verdad que Málaga ha querido un poco también quitar la feria del centro. Por el desmadre un poquito, por el desmadre también que tiene. La feria del centro de Málaga no la quita. Claro, la de calle Lario. Lo que pasa es que si no se desmadra, si tiene que ver que haya control, que no se convierta en un botellón, ¿no? Insufrible. Pero si es una cosa, no sé, con categoría, ¿no? Que puedes tomar, que puedes hablar con los amigos a un tono normal, que no sea una locura. Sí, que no sea pum, 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 pum. Claro, y al que le guste, pues pasa, tiene el recinto ferial, tiene sus casetas, suba arriba con su caseta y va. Y sus estilos. Que de hecho allí ya se está haciendo así, de esa forma. Pero bueno, lo contento es que, bueno, se está haciendo aquí, yo lo veo bien. Intentando buscar la mejor fórmula. Que al fin y al cabo no hay, yo creo que no hay ninguna buena, sino la que estudiar todo, la que mejor se adapte al momento. Y estar consensuada por todos, ¿no? 21 años la comisión de fiestas, ¿ya no? No. ¿En qué momento, cuándo cerráis el negocio? ¿Cuándo decidís, niña? Pues en el, la en jubilación el, suya. Sí, es decir, en el 2013, 13 o 14. ¿Cerraste el negocio, lo traspasaste, lo vendiste? Sí, no, se cerró y nada más. ¿Y se ha quedado ahí el local? Sí. ¿Y no da pena? Un poquito. Cuando pasa se da pena, ¿no? Bueno, pero hay intención, no sé, de. Porque ese negocio, cuando tú lo cerraste, bueno, pues estabais funcionando de alguna forma, porque teníais vuestros ingresos y la familia vivía, ¿no? De ese negocio. Sí. Y un día para otro lo cierras. Bueno, un día para otro.
Sí, bueno, preparaste se preparó y que fue sopesando una cosa, seis meses ahí jugando y pensando hasta que ya no tengo más remedio que ya que cerrar. Ahora ya contento. Sí, la verdad que sí. ¿Ahora qué haces en tu tiempo libre? Bueno, yo siempre algo, yo de carácter muy nervioso y emotivo, entonces no me... Siempre estás ideando cosas. Bueno, siempre, cosas. Cuando no estoy en Málaga estoy aquí, cuando no... Y si estoy aquí estoy en el centro, porque yo el centro es todos los días. El que es contigo, aquí, claro. El que es contigo es todos los días, ¿no? Y siempre pues hay algo, con la agrupación de cofradía, con las cofradías, en fin, que siempre estoy... Una persona muy, muy activa, sí. Y con Pepi. Toda la vida la junto. La verdad que sí, porque además que, aunque ella, hay cosas que no le agrada y tal, porque no le gusta, pero bueno, siempre se adapta, siempre se pega a mí, y la verdad que le tengo que agradecérselo. Compañera de batalla. Sí, un momento sí. Que me pongo en plan, digo, ya está bien, Zurita. Lo que pasa es que Zurita tiene lo que dice un hombre muy activo y es bueno que no pare. Pepita, tú como ahora ya no tienes negocio y tal, ahora que a tu tiempo libre, ¿qué haces? Pues mira, nos vamos para Málaga con mis dos chiquititos y... Ah, porque tenéis nietos sí, ya. Sí, bien. Hay dos nietos. Y en fin, y si no, pues mira. Como ya viene ahora el buen tiempo, pues a darnos paseitos, bañando en la playa con los amigos. Y a disfrutar de la vida que... Que son dos días, ¿eh? Además de verdad, hija mía. Es una familia de trabajadores que habéis sido empresarios y los pioneros de la feria de día. Esa fue la primera idea, tener un detalle con los clientes y al final Marbella se mira ha tú volcado. Cómo se volvió. Hasta que si te lo diga la de Fiat en ese momento hubiera dicho, no, no. Imposible. Hubiera sido una locura, ¿no? Antonio, gracias por estar aquí ratito. Gracias. Pepi, a que no sepa tanto. Gracias a ustedes. Bueno, no. Claro, muy bien. Hemos echado un ratito. Esto es una charla entre amigos, de verdad. Sí, la verdad que sí. Sí, pero sin cámara muy no, ¿eh? Si no estamos, bueno, si tú aquí cámara no. ¿Cómo que no? Cámara, si aquí no ve ninguna, ¿verdad? Mírala. Tú vete preparando el cuerpo que no va a ser la última entrevista de tu vida. No. Pepita, muchas gracias, cariño. Gracias, Antonio. Que vaya muy bien y a disfrutar de la vida. Gracias. Y a ustedes nada, que pasen una buena jornada. Hasta la próxima. Gracias.